Muy buenos días, bienvenidos a la primera sesión después de presencial. Vamos, pues todavía estamos en contingencia, pero por acuerdo de cambio de la sesión, previó pues que teníamos que hacerla de forma presencial. Es la decimoquinta sesión de desarrollo rural, hoy 23 de junio de 2020. Le pido a nuestra secretaria, Blanca, ahora que nos tome la lista de asistencia, por favor. Buenos días, compañeros, bienvenidos. Y siendo las 10 horas con 20 minutos, damos inicio a nuestra décima sesión de la Comisión de Justicia de Desarrollo Rural. Continuando con la orden del día, el punto número 1 es ejercicio de asistencia, punto número 2, aprobación de la orden del día, punto número 3, bienvenida de los asistentes, punto número 4, información y análisis de los acuerdos tomados en comisiones. Punto número 5, punto relacionado con el proyecto de actualización del Atlas de Caminos Rurales en su segunda etapa. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, la duda. Quien sea de acuerdo en aprobar la parte de día, se la mantendrá en su levantamiento. Aprobado por. El punto número 1, que es el registro de asistencia. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. González, Blanquecera de la Torre Carvajal, presente. Bertelén Espinosa Martínez, presente. José Antonio Becerra González, ¿dónde? Igual. Entonces le informo, presidente de la comisión, que nos encontramos 3 de los 5 integrantes, entonces existe el quórum para dar continuidad a nuestra comisión. Punto número 2, aprobación de la orden del día. Punto ya. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto también que ya se agotó. Y punto número 4, información de análisis de los acuerdos tomados en comisiones. Adelante. Bueno, pues información y análisis de los acuerdos tomados, básicamente tenemos uno que son estos, si se alcance a apreciar. Yo sí alcanzo a leer. Bueno, como antecedente, si recuerdan, ahí Betty estuvo en varias de las dos reuniones donde hicimos de manera representativa todo lo que es lo del Atlas de Caminos del municipio. Entonces, si ahorita observamos esos puntos, nada más como recordatorio, los puntos, los círculos, perdón, en amarillo, son caminos que no estaban registrados dentro del plan. Eso es igual, fue dentro del noviembre cuando se hizo este proyecto, ¿se recuerdan? Sí. Entonces se hicieron dos reuniones, se toman acuerdos, igual se les presentaron a todos los delegados, junto con algunos regidores presentes, estaba Luis Arturo. Es correcto. Y bueno, después de eso, pues siguen las situaciones como está aquí en el oficio. ¿Qué más quiero agregar ahí para comentar? Porque traigo un proyecto hacia adelante. Yo creo que sería bueno presentar este. En donde, delegación por delegación, la agencia municipal y la cabecera tienen todos, pues obviamente, caminos en la afectación, caminos con diferentes tipos de materiales, cosa que se hizo todo este proyecto, y se ubicaron los caminos. Más o menos aproximadamente los días del reto del monto con Tempipa. Eso ya se hizo. Aparte del libro, se supone que por registro y solicitud de las personas, de las comunidades rurales, todas estas solicitudes quedaron y se revisaron en físico en los caminos, junto con los delegados, presencial, vimos a campo, sacamos coordenadas, etc. Por eso está este proyecto donde ustedes ven. Bueno, si yo hago un grande, van a ver un rayador así, de vas a reaccionar a esa computadora. Pues, a ver si aquí pensaba. Ahí va. Si ven todo esto, si ven todos estos puntos, son puntos georreferenciados por GPS, es donde arranca un camino, cambio de material, las condiciones del material, ven todo eso, revisó en su momento. Aunque voy, que toda esa información, rayita por rayita, todo eso se fue ilustrando dentro de cada uno, sí. Si bien aquí,
Este es San José. Es decir, tengo todas las coordenadas. Algunos. Capilla del Salvador, que igual se tiene las distancias, 1654, se tienen los nombres de dónde se tenía que ir a atender. Y aquí viene el concentrado, el asfalto, hay 9000, infracción de 9 kilómetros, poco más de 9, ¿verdad? Un poco más de 9, carrocerías 48, mismo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes aquí está detallado, pues, nosotros les no lo expliqué. Pero cada número es una línea que está en el plan que les presenté anteriormente, con las coordenadas GPS, o un tren que también funciona, entonces todo eso, tienes que bajar rayita por rayita, tú sacas el concentrado, son 163 kilómetros de más o menos de Guadalupe, ajá. Ahí está, ¿no? Aproximadamente, te faltan algunos permisos de revisar que ahí se quedaron. Obviamente vi como una negativa y no muy claro de frente, por parte de nuestra área, entonces por eso, por esos detalles. A lo que voy con todo esto es que cada delegación tiene registrado y ubicado la solicitud de las personas y dónde tiene que atender. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, volvemos a la presentación. Aquí se hizo. Identificar caminos rurales, actualizar atlas de caminos y plasmarlo en digital. O sea, todo este proceso se supone que lo deben estar haciendo. También lo hago claro, en plan se lo pidió, pues están a más cliente, porque no está completo, no sé qué tal, no sé qué tal. ¿Dónde está trabajando? No está trabajando porque es una persona de vulnerable. Igual que el servidor, pero aquí estamos. ¿Tú? Yo tengo diabetes. Aquí seguimos a ver qué sucede. Entonces, bueno, todo este proceso al parecer no se ha llevado a cabo. Obviamente este oficio, creo que si lo recuerdan, los acuerdos de los humanos, se los mandamos a un pariente, no se los mandamos a desarrollar lugar. Sí. Obviamente un pariente, que se fue con la delegación, se colocaron con los delegados. Sí. Nada más por eso se cumple el acuerdo de tomarla otra sí. vez. Pero se mandó así, entonces tampoco se ha hecho nada por parte de nuestro coordinador. No, pues un colgante, ¿no? Al coordinador, por lo más, es difícil. Entonces, implementar listado y comandos para cuantificar la cantidad de máquinas y realizar el programa de trabajo 2020 también. Y utilización de bitácora para control maquinario, sí. ¿no? Se ha hecho con actualización íntima de química y crecido. Hasta ahí yo creo que no sé cómo haya tomado nuestro coordinador, desconozco, pero obviamente yo le comenté una vez, y luego de frente y grabación. Mi mamá sí no se preocupa, región, pues hace un año atrás, entonces obviamente no tengo las pruebas para decir que tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí hace algunos días que se lo pregunté. Entonces, por consiguiente, puntos relacionados al proyecto para la organización, punto número 5, comentario para que quede con la presentación. Punto relacionado con el proyecto de priorización de datos de caminos rurales en su segunda etapa. Entonces se preveía, a grandes rasgos, que la cabecera municipal, por solicitud de las personas vecinas de las comunidades, nada más había 8 kilómetros 811 metros, o 8.811 metros. Capilla de Valor de. No son caminos totales, perdón. En metros lineales a rehabilitar son 8.811 de Tepatitlán, 10.654 de Capilla de Guadalupe, 45.083 de San José de Gracia, 18.993 de Pegueros, 7.363 de Mezcala de los Romeros. ¿Y por qué Capilla de Limpías y Tecomotlán aparecen cerros? Porque se supone que en noviembre y diciembre se iba a terminar esta zona. También desconozco, o no sé si ustedes tengan otra información hasta la fecha que nos hayan emitido por parte de la Salud Rural. A mí no me llegamos nada de Salud Rural. Entonces, ya lo saben en la máquina si me preguntan, ¿eh? ¿Dónde? No sé, si me preguntan, ¿tú? Los volteos que se fueron a comprar en Estados Unidos ya saben, ya trabajan. ¿Qué? Ahí viene, bueno, hasta lo que yo sé, están todos trabajando. ¿Pero dónde están? Yo ya no sé. ¿Cómo se les están? Llegaron, así de Antonio Becerra, regidor. De hecho, yo ¿no llegaron a café. ¿En el basurero? Es que sí se ve
tiene un famoso, ¿cómo se llama usted? La verdad, los traían en el... Bueno, se acuerdan informados de cuando estaban... Sí, no sé nada, no sé. Hicieron los cajones y luego mandaron al taller y que ya estaba todo el taller, yo no sé qué pasó. ¿Y por qué no preguntamos? Bueno, igual es... ¿Quieres ser puntos varios? ¿Seguir? Ok. Vamos. Entonces, bueno, le digo desde... No sé, creo que la última comisión que tuvimos fue en enero, si no me recuerdo. Se solicita información a desarrollo grado, que cómo vamos. Y, bueno, ¿y ya se lo hizo por escrito, Víctor? Bien. ¿La, el inicio de solicitud de información? No. Ah, es que para eso quiere, para que comparte la comisión ya cuánta. O podríamos de la pilla 6 kilómetros, 800. Entonces, en total son 9.700, tengo que poner 7.719 metros, o sea, 97 kilómetros en reparación con solicitudes aplicadas de vecinos de comunidades. Seguimos. Presentación de los formatos para desarrollo rural. Ah. Uno. Este es un... una tarjeta de traslado. ¿Para qué? Para que se identifique el tipo de máquina, obviamente, cuál es. Deberá llevar el número de serie, el nombre del operador de la misma, u operadores. Si es que los hay, los hubiera, y se va a poner la ubicación actual, en cuál delegación está y en qué comunidad está. Y cuando se hace el traslado, es una nueva ubicación, puede ser en la misma delegación, pero en diferentes comunidades también se va a hacer. Y se, quien entrega, nombre y firma de quien entrega, y el cargo que tiene, nombre y firma de quien recibe también. También se va a poner una observación de estado físico que se recibe la maquinaria para desbordar de responsabilidades, porque ya ha habido detalles y nadie quiere hacerse responsable. Yo no fui cuenta de que el trabajador fue ahí, que fue el otro, pero por ahí escuchaba varias situaciones de ese tipo, no sé, de la maquinaria. Obviamente no es al municipio, pero como tal deben estar pendientes de lo que nos prestan. Ahí se va a poner también la fecha de movimiento para saber en qué momento se traslada, si es que cambia de delegación, cuando llega a la otra delegación, para ver dónde está la maquinaria, porque tienen que mandar recibido. Ahí nos falta, si lo ven bien, dentro de ese formato, es va a firmar el jefe de desarrollo rural, PEPA, en su caso, el supervisor de maquinaria. Vamos a poner a lo mejor en los caminos, no sé si lo van a ver, que se lo anexemos. Poner el encargado de los vecinos de la comunidad, que esté enterado cuando llega su maquinaria ahí con la solicitud que hizo. Y a la hora que vayan a firmar, que se anexe una copia de la credencial o una foto, igual la pueden sacar. Fíjense con el encargado de la comunidad de los vecinos, obviamente ya se organizan para comprar el material, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el material, ellos tienen que comprarlo y directamente al banco para no meterse en arroyos, cosa que por ahí también no hubo algunos detalles. No sé si lo vean bien, ponemos la persona. Ahí. Mira, yo creo que se haga, es decir, lo que sea más factible, pero se me hace impresionante que estemos a medio año y que no haya ninguna más por parte de los delegados. Eso tenemos que hacer una reunión. Si realmente quedamos en el acuerdo en que se iba a trabajar de esa manera, no entiendo por qué ni siquiera han entregado un avance. Sí, para eso estuvimos, claro, para hacer los acuerdos. Entonces, es una caja. Oye, ahorita no había nada de trabajo, ¿por qué no me pusieron a trabajar? Entonces, arrancamos haciendo una reunión con ellos. Entonces, ahí va. Entonces, ahí va. Es el mismo, pues es que no vamos a avanzar. Es un formato. Y ahí va este otro formato. Aunque no tenía algunos marcos, que fue el viernes, se le mandaron a la coordinación de delegaciones el 1 de noviembre, si no me equivoco, el mismo día del oficio, sí, que estábamos mirando. Ese día se hace el oficio y se le manda esa información para que la llenara. Aquí sí viene ya el libro, el puntero, la moto. ¿Se recuerda, regidora Betty, que en la primera presentación hicieron la observación y si el libro, que acá de que de veras nos falta? Pero un detalle que yo, cuando yo hice el formato, yo me equivoqué y no me acordé del libro. En fin, obviamente por eso se hacen las reuniones de trabajo, para ver detalles y mejorar. Exactamente. Entonces se hace la mención, que algo así como tal, libro, pipa, beneficiarios. Aquí se le agregó a este consumo de combustible diario de todos los equipos que andan, para sacar un promedio general en cuestión de rendimiento de caminos. Ahí trae una tablita donde dice rendimiento diario, más kilómetro. Y en la parte final tiene kilómetros totales que se van a hacer en cada camino, entonces haces unas
pues esta tabla nos va a servir a nosotros, cada que nos presenten esta información va a ser en este formato a nosotros como regidores. Si ellos en el desarrollo rural tienen sus formatos para el Estado, obviamente los números tienen que cuadrar aquí y allá. Yo también digo lo mismo. Entonces no sé por qué, si también si lo recuerdan, estuvo aquí sentado, pues igual es como un señalamiento que yo la verdad sí me sentí como que bueno, no hay problema, que sigan trabajando. Cuando le dije, vamos a aplicar unos formatos, unos bitácticos, no, vamos a poner a trabajar porque yo no voy a hacer nada, no sé qué, ¿se recuerda? Mira, nadie va a poner a trabajar tan pues, con lo público. Es más, de hecho, ¿sabes qué, Víctor? Te voy a decir algo. Incluso hasta con transparencia, porque hay preguntas que me estén grabando, con transparencia lo puedes decir. ¿Cuál hace el trabajo a las máquinas y de qué cuál con el mundo de con eso, con eso la vamos a trabajar. Se toma el trabajo de todo, la de todo la. Entonces este formato, de hecho no lleva firma, sí lleva un anexo fotográfico al frente y atrás donde se está haciendo más o menos para ubicar el camino y obviamente lleva sus coordenadas. Esta es la segunda línea de derecha a izquierda. Podemos apreciar coordenadas ustedes, entonces recuerden que los formatos primarios que yo empecé a elaborar en las presentaciones llevan las coordenadas de inicio y término de cada obra. Entonces, no se me hace tan complicado llegar a pararme en el inicio y ya sé hasta dónde le voy a dar, este es el final. Y si por algo crees que te tomamos mal con horas, no hay ningún problema. Y pones la red, cuántas horas trabajó por día, obviamente. Por eso se pone ya por semana. Es un formato por semana. Y yo creo que con eso es pues, como una bitácora muy formal de decir, miren, eso es lo que estamos haciendo. Hasta la red trabajó tantas horas, no me puedes decir que trabajaste más, que trabajaste menos, porque traen marcados los equipos. Las cosas que se elaboran, entonces desde ahí podemos revisar muchas cosas nosotros como gobierno, como regidores, para estar muy al pendiente de que se elabore como se debe, porque la verdad si da coraje, igual ustedes como oposición, pues a veces comentan ciertas situaciones, pero dicen, bueno, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros como regidores? No venimos a calentar la silla y los jefes y los coordinadores. Ah, hasta que yo quiero escuchar que tiene ese camino. No dudes que lo vaya a hacer. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que sientes tú. Es el potencia que sientes tú. A veces sentimos un poco malo, pues de qué se trata. Pues si estamos haciendo eso, es que es tipo, ¿qué todos estamos así? Yo no te digo, yo no sé si vuelvo a hacer en algún momento de mi vida, pero la responsabilidad que cada uno tenemos es tener una buena administración para que viene, no va a estar fácil. Y lo sabes perfectamente. El tema del basureo es un tema tan delicado y de verdad que es un tema que requiere todo el dinero, todo el tiempo, con eso tiene el próximo gobierno. Entonces, qué bueno que nosotros de alguna manera nos llevamos a ser responsables. Ahora, Víctor, yo entiendo toda esta parte. Nosotros somos el ejecutivo, somos como los diputados. Por sí, claro. Digo, somos el legislativo. El ejecutivo somos quien ejecuta, que es el jefe de área, el coordinador. Tú dices, nosotros en acuerdo con la comisión. Pero, ¿cómo es posible que tengan 7 meses y no han hecho nada? Pues, yo si yo quiero saber qué ha hecho tanto personal todo este tiempo. Yo, a mí me urge realmente trabajar de verdad, porque yo tenía, yo decía, bueno, es que todo por un otro lado. Pues yo estuve trabajando. Yo no digo que tú, Víctor, pero ahora, vamos, por de parte de la comisión, vamos a citar nuevamente a todos los delegados, con el coordinador y con el desarrollo, ¿no? Nosotros queremos saber qué ha avanzado y si no nos entrega nada. Ahí ya nosotros tenemos la pertenencia. Yo digo que es una. Víctor, ya fueron 7 meses, fueron 7 meses y no con ella avanzado nada. No, y aparte tiene que tener su bitácora, tiene que tener su registro. No, y aparte que hicimos un acuerdo. O sea, lo fue que Víctor lo haya inventado, que nadamos todos juntos, que era lo que teníamos que hacer, todos quedaron de acuerdo de levantar su mano si asumimos esta responsabilidad. O sea, ni siquiera fíjate, nosotros hubiéramos querido, por parte de Víctor, ¿saben qué? Esto es lo que nosotros acordamos en la comisión que obtuvimos. Más sin embargo, lo hicimos de manera coordinada para quedar en un mejor acuerdo y se pudieran hacer de mejor manera las cosas. O sea, que no se sucedió. ¿Verdad, Víctor? Así fue como lo hicimos. Hay otras situaciones que a mí sí me están hablando, bueno, no todos los delegados, pero tres, creo que sí. Oye, ¿cuándo llegan las máquinas? ¿Dónde andan? Así que qué buena pregunta, que no había una secuencia, no, pues es que quedaron demandados por decir a Mezcalo. Llegó una, no, que me la quitaron, que no sé dónde anda, aparte que llegó otra y como más medios equipos, o sea, a veces andaba una moto y la red, no, dije, ¿cómo vas a cargar camiones y los camiones? No sé, que no se andan acá, que el basurero. Ah, ok, nunca más, ahorita te voy a decir, voy a
entonces no sé qué tanto puede ir ahí. Y la verdad a mí sí me, pues me molesta, vamos. Que si vamos, por decir, todo ese trabajo que se elaboró, obviamente fue una iniciativa como servidor público, igual que con ustedes, para bien de la comunidad. Lo que me enoja es como que se sintieron, no sé, no, pues eso no lo tomamos, eso es un alto guay, nosotros seguimos con las labranzas antiguas, con estos términos, ya está este formato, esto va para lo que viene del dictamen. Entonces, pues yo le pregunto, ¿para qué regió de desarrollo rural? ¿No entiendo? Pues la comisión no va a corregir. Exacto. Sí, no, no, se les olvidó a Víctor, desafortunadamente a muchos, que hay, con todo respeto y derechos gráficos, esos tramos por puntos por encima de la jefa, en el buen sentido de la palabra, para eso existe la comisión para de aquí crear los acuerdos. Pero bueno, entonces, yo estaba pensando en enviar estos formatos como tal, de... No, yo ahorita también creo que va a ser. ¿Cómo que? ¿Cuál es su que está pensando? Por eso. Ahí te va. Yo creo que no podemos, que ese es mi punto de vista, no podemos mandar algo a lo que hemos tenido una negativa. Yo sugiero, salvo a la mejor opinión de la gente, es citar la opinión a los delegados y ahí, a ver, que tiene, para esto yo te voy a pedir que en puntos varios, yo necesito que Inmenda nos traiga las bitácoras completas de las máquinas, de qué día. Yo te lo voy a pedir desde el 1 de enero hasta el 15 de junio. Sí, y de ahí hay que mandar lo que hizo Inmenda. Yo quiero saber exactamente dónde estuvo las máquinas, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, los kilómetros que se han habilitado, o sea, todo. Quiero la bitácora completa de esas máquinas. ¿Esa es? No, esa es un, es la presentación, este es el formato. Que tú querías que... Ok, yo se lo voy a pedir a Inmenda, si Inmenda lo quiere lograr. Yo quiero exactamente dónde han mandado todo lo que se ha reivindicado, qué falta, qué falta. Yo quiero un informe de ella. Ok, bien. No sé cómo tenga su afirmación. A lo que iba primero, que me autorizaran enviarles estos formatos para que de la fecha que les lleguen de ahí para adelante se van a implementar estos formatos. Ok, sí, sí. Sí. Y cada mes, hablando ya de, van a ser principios de agosto. Algo bimestral. O meses. Sí, y me están a mis meses mejor. Del 15 de junio al 15 de agosto. Lo cerramos en esa fecha, sí. Si quieres. Del 15 de agosto al 15 de octubre. Bimestral que sea mejor. O quieres empezar a partir del 1 de octubre. Sí, pues, me gustaría mensual los pedidos que pegamos y lo presentamos. No lo hace, no lo pero como usted pues diga. ¿No? ¿Eh? Lo aplicamos ya. Pues, no, yo como no quiera. Yo a mí creo que es. Pero si dice que tiramos la toalla, pues no, yo no. Yo decía eso, y mandarle en un segundo punto, sí. Obviamente lo que estás comentando, pásame la información que ah, yo refiero, la regla, así, literalmente la lectura regla. Si quieres utilizar el formato nuevo que lo utilicen, aquí yo lo empecemos a agarrar, aquí lo ganamos. Lo que yo necesito es exactamente la información. Entonces, si lo ven a mí, los formatos entregárselos, sí. Como tal, como medio oficio, es correcto, y con la modificación. Obviamente de la presentación que se hizo a este formato para ponerle a la persona entonces, que la comunidad va a estar ahí al frente de los caminos en su caso, del camino. Entonces también, el acuerdo es que se le proporcionarán los formatos que se utilizarán para las bitácoras. De hecho, por aquí acá traigo algo. Solicitar a la Jefatura de Desarrollo Rural con medio oficio que presente a la verdad posible las reivindicaciones que se han llevado a cabo en cuestión de caminos rurales de acuerdo al proyecto presentado por autorización de a toda máquina. Bueno, se los comento a ver si lo votamos así. Yo lo quiero elaborar, obviamente lo que estabas comentando de una vez. Sí. Solicitar a la Jefatura de Desarrollo Rural. ¿Solicitar? Y lo solicita a Betty, que está la propuesta. Sí, pues solicita, sí. Solicita a la Jefatura de Betty. Quiero leer, pues es sí, la redacción y luego lo tomas como tal. ¿Le pongo mi nombre o tu nena? ¿Con mi nombre? ¿Te tenías que no usar? Pues nomás te esperas, Blanca, para leer. Y no vas a ir. ¿Cuál es mi nombre de Belén Espinosa? Solicitaba la Jefatura de Desarrollo Rural, obviamente por medio de Luis, que presente la verdad posible las reivindicaciones que se han llevado a cabo en cuestión de caminos rurales de acuerdo al proyecto presentado por autorización de acuerdo a que fue lo que hicimos aquí analizar y presentar en el mes de noviembre. ¿Sabes
La información requerida será desde el 1 de diciembre de 2019, igual si lo ves desde el 1 de... Perfecto. La dejamos el, de la última reunión de comisión, creo que fue el... No me acuerdo, fue en enero. ¿Y esto se más o menos o cuándo sería? Deja, traigo más una información de eso. Víctor, pero desde el primero, desde noviembre, que nosotros fue cuando hicimos el acuerdo, no hemos tenido ningún dato. A mí me parece bien que lo pidas. Una comisión, deja ver. Pero si te dieron ni una comisión. Si hicieron una información que nos dieron. Como tú digas. Al doctor Pedro nos dio información. Sí, sí, déjame. ¿De cuántos caminos se habían habilitado y todo esto? Pues la bandeja, nada más reviso la fecha. Para, creo que queda bien así, Betty. ¿Cómo ves? Sí, perfecto, así lo dijiste, está perfecto. Que te guiamos ya realmente. Sí, ahí bueno. Qué bueno que coincidimos, es más fácil así. Mira, me mandaron. No es. Informe de resultados anuales 2019 fue el 14 de enero, se mandó un fichín para presentarse el 17 de enero de 2020. Ay, la, sí, la comisión fue la última, es la, si no me equivoco, la última. ¿Entonces quieres pedir a partir de cuándo? Pues del 18 de enero, a ver, que sea laboral, 18 de enero. Sí, ese es un día laboral. No sé si es 18 pero... de enero, 18 es sábado. Entonces, a partir de 20 de enero a la fecha ahorita. Así. Entonces, solicita la regidora Bertrán Espinosa. En conjunto con la comisión. Sí. Sí, bien. En conjunto con la comisión y ya creo que te digo lo demás. A ver, director de aquí. Solicitar a la candidatura de desarrollo rural. En conjunto con la comisión. Solicitar. Ahí, ahí, sí. Solicitar. A la. Ajá. Desarrollo rural por medio oficio que presente la brevedad posible las rehabilitaciones que se han llevado a cabo. Hubiera puesto el informe de... No, bueno, nada. ¿Cómo se llama? Bueno, como sea, yo creo que... ¿Rehabilitaciones? Va a ser rehabilitaciones. ¿Que se han realizado? Que se han llevado a cabo, o realizado en cuestión de caminos rurales. El informe de la audiencia. ¿De caminos rurales? Ajá. De acuerdo al proyecto presentado. No, al proyecto. Bueno, al proyecto y acuerdo. Ah, ok. Fue proyecto y acuerdo. Presentado, déjame acuerdo. Aquí tenemos la información. Bueno, lo ponemos un día, ¿no? Sí. Presentado, ajá. Por priorización. Y a toda máquina. ¿Priorización? Si es que la priorización se entiende. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se supone porque que la gente solicita. Sí. Entonces habría que hacer todo el proyecto. Si hizo el proyecto, entonces todas las solicitudes se metían y se ponen a resolver los caminos. O sea, si ya entraste en otra, porque si un camino es que la verdad dices. Sí, a mí me pasa, por eso se dice priorización, porque era como los más. ¿Priorización? ¿Y programa de toda máquina? De toda máquina. O de la priorización de la maquinaria de toda máquina. Y es donde entra lo interesante. Analizado y presentado en el mes de noviembre. Ahí como lo ponemos. A ver, usted analizado y presentado en el mes de noviembre, pues ahí estuvimos todos. Sí, eso es. Tal cual. Presentado en el mes de noviembre en sala de sesiones, ¿no? Así como. En la reunión de trabajo, sí. Así como. Así como. Con el mes de noviembre. La información requerida será desde. ¿Cómo sí?
hasta la fecha. O sea, que si llega, por ejemplo, el 20. ¿El del día 20 de enero? Sí. A la fecha. Y otra cosa, Eva. Por lo antes, bueno, aquí es donde no lo votamos, pero igual se los comento. Por lo antes expuesto, ¿no? O sea, por la situación que acontece. Pero ahorita no escribas. No, nomás voy a poner ya. Propongo se utilice una bitácora para llevar el control de la maquinaria que elabora el beneficio de las comunidades rurales. Se anexa formato digital. Así mismo, así mismo, así mismo se anexa formato a utilizar para la bitácora de maquinaria de aplicación de caminos, ¿se parece? Así. Se anexa. Pero son dos formatos. Sí. Se anexan formatos, no le pongas formatos, formatos a partir de la S y ya. ¿Te das cuenta? ¿Se anexan formatos? Sí. ¿Esa parte? Así mismo se anexan los formatos a utilizar. Sí. A utilizar para la bitácora de la maquinaria. ¿Para? ¿Sí o no? No. Porque va a ser bitácora y va a ser la parte del informe. Es el. Una es el informe, pero es que estos bitácoras te pueden servir para el informe. Ah, no salí. Yo creo que el primero, de aquel que va a ser, pues si las tiene ya elaboradas. Pues, pero, no sé, nomás que sí diga dónde están, dónde estuvieron. Entonces, así mismo se anexan formatos que serán utilizados al momento de la entrega del presente oficio. Y se enviará por correo porque es digital, formato excelente. Asimismo, se anexan los formatos que utilizar para la entrega del oficio. No. ¿Cómo para entregar el oficio? No. ¿Cuando le entreguen el oficio con las bitácoras? Los formatos para la entrega del oficio. Sí, los formatos para la entrega de información. Asimismo, se anexan los formatos de los caminos rehabilitados, vamos. Del uso de la maquinaria. No, ya, porque ahí sí es especial. ¿Cuándo te he dicho, Antonio? Es lo mismo que yo le comentaba. Ah, no se está viendo más que no sé qué, porque el gusto. Yo creo que se le ponen más, pero. A ver, si sí, ya me. No te puedes decir, a ver, si es para que no te den la isla. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Así mismo. Los formatos. A utilizar para la entrega. A ver, Blanca, ¿cómo se hace? Estoy pensando, porque si es entre pechos, tiene formato de entrega. Dice. ¿De quién recibe y quién entrega la maquinaria del teléfono? Oye, así, así, así mismo se anexan los formatos para utilizar para la entrega. No, la maquinaria de la entrega. De quién te la entrega. Para. Así mismo se anexan los formatos. ¿Te corta lo? Sí. Los formatos a utilizar, los formatos a utilizar. Para la información de la maquinaria. Sí. Sí. Para la información de la maquinaria, punto. Y ya obviamente cada formato va a decir lo que requiere de la maquinaria, sí. ¿Utilizar qué forma? Sí, nada más, así mismo se necesitan los formatos de utilizar para la información de la maquinaria. Sí, y ya, o sea, de cada formato va a venir lo que necesitas que venga de cada Y ya se pone, se enviará vía correo. Día, mandas los servicios, mandas por correo y que te lo reciban. ¿Se envía? De la maquinaria, sí. Que te busquen los. Y ahí virtual y bien. Porque si no. ¿Se va a mandar a quién? Se va a mandar el oficio a. Sí, que te lo haga. No, sí, claro. Pero es que tiene que quedar en un acuerdo para votar. Se va a enviar a la jefa de desarrollo rural y le va a dar delegaciones. Enviar. Y a oficio, obviamente. Solicitar por oficio. Para coordinación de delegaciones. De delegaciones, pero primero va a desarrollo local, primero es. A la. Sí, es dirección, ¿verdad? ¿Cuál? Sí. La de desarrollo rural. No, es que va a ser. Ajá. Ajá.
pero algo así como al coordinador de delegaciones. Ok, entonces. Bueno, entonces, si lo ven bien, nos pasamos igual.
se reciben los formatos vía físico y para que sean trabajados, pues obviamente se les van a mandar por para que no batallen en lugar de ser la hora, ya está. Y para que imprima los quedes. Sí, entonces te llevas en físico. Exacto. Y armado así en la computadora, ya se concentra porque es un mejor. Bueno, sí, voy a llevar uno para hacer toda la información y mamá. Las cosas te las mando, las imágenes que se hacen. ¿Y el informe lo, ya que va a tener las manos con el informe? ¿Para que les genere el informe o no? Pues sí, porque de ahí te van a sacar un informe, o sea, te iban a sacar la información para realizar el informe en bienestar. Es que es bien fácil, mira, lo que yo veo es que encuentre está el bolo, va a decir. Si Inplan le solicita, yo creo que ya hace casi pues, 22 días al mes, le solicita la información de qué han hecho los caminos, no, pues todavía maneja organismo de información. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy. Entonces, si tú tienes un formato de este tipo, no, ya estás haciendo, pues ya nomás tengo, pues, de la semana 1 tengo 20 horas de red, ¿no? Pues 20 horas trabajo. Esto otra vez es un más algo más rápido, igual lo puedes hacer en el CDE para adelante. Yo les doy el formato y tú lo puedes concatenar a varias páginas que tú quieres, ya nomás estás concentrando información. En 3 clics ya está la información, no la tenemos, espérame en 15 días, 22 para pasar, pero pues, entonces no estamos trabajando con CDE. No, concedir la información en el momento casi. Pues esto es así lo que viene, de momento ya quedó, de momento la. Que se entregue, ya de aquí para adelante van a utilizarlos para nosotros como ayuntamiento. Si ellos tienen otros formatos ahí en el gobierno del estado, pues igual, que igual que haya dos, pero tienen que conseguir todo, pues sin problema. Y pues yo creo que ya lo contamos. ¿Quién debe poner a aprobar la modificación de los formatos? Y los formatos como tal. Los formatos como tal. Para entregar. Para. Sí. Y bueno. Ok, ok, metemos un asunto ahí. ¿Otro? ¿Otro punto ahí? Sí, pues estoy con tus varios, pero no sé si. Pero. No, ya los puntos ya para sí. No, el punto número 5. No, sí, no, no, ya, ya, ya. Punto número, ya, punto varios. A ver, ¿qué está haciendo el punto ahí? Pues ahí traigo varios, no sé qué, qué tanto podamos hacer. Porque para septiembre normalmente se da apoyo de sanitarios, que no sé cómo han funcionado. Creo que tenemos partidas, a lo mejor sería solicitarle en la próxima reunión que venga la jefa de desarrollo rural, que explique todos estos, estos puntos, a ver cuántos podemos procesar y darle para adelante. Porque hay, bueno, el programa de reforestación lo hacemos con ecología, igual le mandamos un oficio, hacemos algunas campañas en conjunto con ellos, nos apoyamos y vamos para adelante. O sea, yo lo veo tanto con ganas, más para que estén enterados que dentro de desarrollo también tenemos la obligación de estar al pendiente de nuestras áreas forestales. Y pues hay muchas afectaciones también con los cambios de uso del suelo, principalmente en este año, porque se dio una baja de la escala y quizás nos prestaron algunas áreas. Muchísimo. Entonces, pues está delicado el asunto, entonces tenemos que contrarrestar. Igual con ellos, tenemos con los agaveros, oye. Pero para si ponemos por este día, son 10, 20 años, para que sale de la gente donde no te afecta tanto la luz. Vamos en casi línea, obviamente, si hay inclinación de sol, pero no te afecta demasiado y te ponemos en cortinas de gente. Pero bueno, en cuestión de aguacateros, también han hecho algunas modificaciones al suelo, pero casi todas las tierras han sido de que eran agrícolas o ya que de rostadera. Entonces ya más cambió de suelo. ¿Estamos complicados con lo de la GAR? ¿La GAR sí están desgajando cerros? ¿Están quites? De hecho, sí, ya he trabajado yo con algunos mezcaleros el año pasado. Bien, ya se tenía contados algunos. Ah, no, ya unos 500. No, ni ganas. ¿No sueltes esa? No, pues es que ya estamos el tema otra vez. Tenemos sí, sí, sí. Y adelante. No, sí. Y la otra es apoyo a paneles calentados solares, también hay. ¿Hay un programa que se hace en sí, nomás estamos. Yo pienso que estos puntos igual los dejamos. Para tratarlos con Imelda, o sea, hay más claridad que lo vean, porque son más, o sea, son detalles pues, que todavía podemos implementar desde ahorita y vienen como para algunos apoyos en septiembre, si es que hubiera dinero, bueno, como el contingente, no sé cómo se hagan con las cosas. Más bien vamos a ver cuáles se van a poder implementar. Es correcto. O sea, yo pienso que el área de programación de reforestación de ese no tengo problema, porque no, ya había pues en el nivel, la gente tiene un tractor, sí, la verdad, no sé, hacemos los hoyos, hacemos, no sé, hacemos muchas cosas. La, ¿qué? Y pues,
No sé si alguien tiene otro punto aparte de eso. Ahí está lo que andamos haciendo todavía. En estos días se han dado la conformadora de obras públicas apoyándonos, en el camino de las hormigas, las máquinas están preparadas por los vecinos, algunos tubos se instalaron para pasar de agua en las hormigas. ¿Dónde es eso? En San José, allá por la parte suponiente. Pues es de los caminos, pues, como muchos, se lo vieron en los formatos que les presenté, tenemos 45 kilómetros de caminos para llevar. Y pues yo creo que la delegación más odia que estaba revisando, no porque sea San José de Benito, de verdad es que yo creo estamos en camino. Sí, pues será por el tipo de tierra, muchos caminos ya tienen son, ya son pesados, entonces le metes material, se lo llevan. Es lo que quiero decir, mucha historia. Por ese lado tenemos un problema. Pero bien, de hecho comentarles también que se hicieron aproximadamente 5.500 metros de verdad, San José, gracias al apoyo de ustedes. Qué bueno. Bueno, el proceso ya terminaron, las empresas ya cerraron. No, y parece que tienen edad dura. Ay, mira. ¿Estamos teniendo agua encima? ¿No? Sí, pero ya ves que normalmente sí dura mucho. Ojalá que sí dure mucho. Sí, eso de la salida a Colón hacía falta. ¿A Colón? La Colón, la calle Colón. Sí. Pues destaca la desviación y la Santana puede entrar un ingreso, que es de los principales al pueblo, por el lado del rancho de las Galeras, por las hormigas, que es este. Es este ahí. Se está rehabilitando. Bueno, igual seguimos platicando ahorita, estamos. Sí, o sea, pues igual deja la. A clausuras. La clausura son las 11 y 4, ¿sí? Ah, sí. Pues siendo las 11 y 4, el día. ¿Qué dijimos que era? 23, ¿no? 23 de junio de 2020, damos por terminada esta 15ª reunión de desarrollo rural. Muchas gracias. Gracias.